Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you today? Good. Nice to hear that. So tomorrow's Friday. Are you going to work on weekends? Saturday, Sunday? Do you work on weekends? Excuse me? Do you work on weekends? No. Oh, okay, nice. And the rest of... dormida el sábado. Excellent. That's the best plan. Ay, sí. Es el plan. Yeah, sounds good, sounds good. And the rest of you? What are your plans? ¿Qué planes tienen los demás? ¿No plans? Okay. So, how are you? Yesterday I checked on your progress in the platform. Estuve viendo el progreso que han tenido en la plataforma y pues la mayoría muy bien que han estado haciendo sus ejercicios. Si faltan pocos de que completen la sección 1, ¿verdad? Les voy a hacer el recordatorio más tarde que tal vez ya tengamos más personas en la meeting. Ahorita somos nada más 5, pero bueno, vamos a empezar por los que están ya conectados temprano a tiempo. El tema de hoy siempre es unidad o sección número 2, pero pues ayer estuvimos practicando los adverbios de frecuencia, recuerdan, de always, often, etc. Ahora vamos a continuar con lo que son los imperatives. What do you understand by imperatives? ¿Qué entienden por imperativos? Mm-hmm. Nothing to say about imperatives? Imperatives is not like something really, really difficult. No es un tema tan difícil. So, creo que lo peor es el nombre. But, suena como algo complicado, pero en realidad no lo es. Voy a compartir mi pantalla y la están viendo ya. Y vamos a continuar en donde nos quedamos ayer. Imperatives. Okay, funciones de un imperativo. The first one is imperative to use giving a direct order or command. Okay, son para dar órdenes o también conocidos como commands. Okay, para eso es que son los imperatives. Y tenemos un ejemplo, wake up now. Levántate ahora. Ok, entonces ahí estamos dando una orden, ¿verdad? Estamos dando una dirección. Imperative to use giving a warning or prohibition. También son utilizados para dar una advertencia, para prohibir algo. Ok, en esos casos son como los ejemplos, watch out, don't touch me. Okay, es como ten cuidado o no me toques, o son para dar también advertencias o para prohibir algo. También son utilizados, el imperativo también es utilizado para dar un consejo, to give advice. Entonces, como por ejemplo, don't be panic, don't eat too much. Okay, son un par de consejos que se está dando utilizando imperatives. También se utilizan para dar una instrucción, instrucciones, direcciones en general. Por ejemplo, aquí tenemos una, go straight ahead and turn left. Le está diciendo, vete recto o ve derecho y luego gira a la izquierda. En la otra, pues es otra forma de dirección o instrucción. Take the pill after a meal. Toma la pastilla, la píldora después de una comida. Entonces, repasando, el imperativo también es utilizado para dar instrucciones, direcciones. También son utilizados para pedir algo. Como, por ejemplo, please don't go o please reconsider. No te vayas o por favor reconsidera tal cosa. Entonces, recapitulando, se utilizan para dar órdenes, para dar advertencias o prohibiciones, para dar consejo, para dar instrucciones o direcciones o para pedir cosas. Para eso son los imperativos. ¿Cómo se forman? Los imperativos se utilizan siempre en afirmativo y negativo, dependiendo de lo que queramos decir, ¿verdad? Entonces, un imperativo afirmativo, como por ejemplo, be quiet, call me soon. Si se dan cuenta ahí, pues podemos ver que los imperatives no se conjuga el verbo, ¿ok? El verbo se deja en infinitivo. Vean, el primer caso dice be, ¿ok? Estate quieto, estate en silencio, be quiet, ¿ok? Call me soon. El imperativo y negativo lo vamos a hacer poniendo don't al principio y luego el verbo. Y dice que no tienen sujetos. Se fijan, dice infinitive form, la forma infinitiva del verbo. Eso quiere decir que no se altera. No se le pone nada. No se le pone S, D, ING. No se le pone nada. El verbo no se altera. Entonces, el verbo infinitivo y no lleva sujeto. Nunca va a decir I, you, she, we, porque un imperativo, como ya lo dijimos, es para dar direcciones, para dar un consejo, para dar instrucciones, para dar warning, para dar órdenes, para pedir algo. Y cuando estamos haciendo esas cosas, estamos haciéndolo directamente a la persona, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy hablando con Yesenia o me dirijo a Yesenia directamente y le digo, Yesenia, close the door, please, close the door. Puede ser así, ¿verdad? Pero normalmente solo se diría turn on the computer, o si le estoy diciendo, dando un consejo, don't drink soda before bed, etc. Estamos hablando directamente con la persona, por eso no lleva sujeto, sino que solo se compone por el verbo, como les repito, y en infinitivo, y no vamos a poner sujeto. Si es en negativo el imperativo, entonces solo va a llevar don't y el verbo, igual sin sujeto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No questions. No question. Ok, entonces continuamos con la siguiente parte. Si se fijan, bueno, esto es tomado del material que descargaron de la plataforma. Está en la página 22 y eso es qué vamos a estar haciendo. Provide instructions for actions or activities in simple commands. Ok. Vamos a estar utilizando los commands o imperatives. Esto para hacerlo como más... Lleva esta bolsa, bebé. Que no se sienta como que está dando una orden directamente, ¿verdad? Se puede agregar please al principio o al final. Esta conversación que tienen ahí en el material empieza por Marcia dándole una orden a Luke. Si se fijan, le dice, please send this package. ¿Ok? Si se fijan, no hay sujeto ahí. no le menciona ningún sujeto, sino que de una vez empieza y le da la dirección, la orden. Por favor, para que suene más, como les digo, más cortés, puede poner please al principio o lo puede poner al final, el please. Podría decirle send this package, please, también. Okay, cualquiera de las dos opciones para sonar más, porque especialmente en el caso que estén dando una orden a alguien. Entonces, especialmente si estamos utilizando los commands para dar una orden, es importante agregar el please para pues hacerlo de manera más, no como le estamos dando órdenes a un esclavo, ¿verdad? Entonces, agregar please es bueno al momento de que estamos haciendo imperatives para dar órdenes. Entonces, bueno, ya entrando al tema, tenemos la conversación en la cual se están utilizando imperatives o commands. Vamos a practicar la conversación, como ya saben, de esa no tenemos audio. So, vamos a repetir en casa y después de mí. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Bien. ¿Tienen preguntas o quisieran hacer ya roleplays? ¿Voluntarios? ¿Preguntas? No questions. Sí, una pregunta, teacher, disculpe. Ajá, no. En la segunda párrafo de Marcia, dice, please write a memo about the new date for the general meeting. Por favor, escriba un memo acerca de la nueva fecha de la reunión general. ¿Es eso? Sí. About. Ok. Yes, excellent. Y en la otra, en la siguiente, perdón, sería give me one of those memo sticker, please. Deme uno de esos memos. Pero no. Un memo sticker es lo que le conocemos aquí como... a los papelitos para pegar. Esos papelitos que son para pegarlos como para que... Los post-it. Recordatorio, los post-it, exacto. Que lo llamamos por la marca, ¿verdad? Post-it. Sí. Post-it es. Y eso es un memo marca. Sticker, un post-it. Uh-huh. Ok. Gracias. Excelente. Muy buenas preguntas. ¿Alguien más? Bueno, como no hay preguntas, entonces, voluntarios. Sí, yo, teacher. Ok, Ramiro, ¿a alguien que practique con Ramiro? Voluntario, voluntaria. Me. Yesenia, me. Gracias. Me. Ok. Yes. Okay. Yo sería Marcia, ¿verdad? Adelante, Yesenia, por favor. Ok. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Excellent. Thank you so much. You did an excellent job. Do we have two more volunteers? Two more volunteers. Hoy están callados. Eric, ¿alguien que quiera practicar con Eric? Mandy. Mi teacher. Vamos. Ah, bueno. Ah, ok, lo dejo en cola, José. Eric y okay. Marley. Y yo soy Marcia. Ok. Please send this package. Yes, my aunt. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new intern. Excellent. Excellent. Absolutely. Absolutely. Okay. Excellent. Excellent job. Thank you so much for participating. Then we had Jose. And who would like to practice with Jose? Marjorie, thank you. Okay, Jose. Vamos a ver. Please send this package. Okay. Yes. Ma'am. Ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, así es. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Thank you so much for participating. You did it very, very good. Now, let's complete the following comments, and we're going to use the conversation that we just practiced as a reference. Ramiro? Sí, perdón, otra consulta. En la primera intervención de Luke dice Jane, yes, ma'am. ¿Qué es ma'am? Es como señora, madame. Uh-huh. Ah, es con algo con... Es como madame contractado, es una palabra, de hecho, no es del inglés, es francesa. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Uh-huh. Sí, es que lo puse en la aplicación que nos dio y no me lo traduce. No, ajá, porque es francés, digamos. Igual a veces en conversaciones nos aparece bon appetit, igual es francés. Ajá. En inglés es enjoy, para decirle a alguien buen provecho, enjoy. Pero sí hay a veces ciertas poquitas palabras que son igual sir, decirle a alguien sir, señor, es francés. Y pues para señora es ma'am. Ma'am. Uh-huh. Y señora es miss en inglés. Mrs. Mrs. Señora, Mrs. señorita. Mrs. Como Miss, ajá, Miss es señorita, Miss. Mrs. Es señora. Ajá. Señora, ok, gracias. You're welcome. Any other question? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 3. What is the verb that completes or the word that completes in number 1? A memo about the new date. Right. 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 Uh-huh. Write a memo about the new date. In number 2. Give. Give me. Give. Give. Excellent. And in the number 3? Supervise. Supervise. Supervise the new interns. Y en el número 4 tenemos como el resumen de lo que discutíamos al principio de la clase, ¿verdad? Que es el comments, que son los comments, son instrucciones directas u órdenes para hacer algo. Se puede utilizar please y luego el command o la acción, ¿verdad? Para que suene más cortés. To sound more polite. For example, please place an order for more boxes. O como les decía, el please puede ir al final, como el segundo ejemplo. Call the supervisor, please. Okay. Polite, ¿qué es? Perdón, sí, polite. Polite es cortés. 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 Gracias. You're welcome. Educado, delicado. Sí. Yes. Entonces aquí como ven los comments se está utilizando, como decíamos, se pueden dar como para consejos, para órdenes, como en este caso, y especialmente cuando sea orden, que le estamos dando una orden a alguien, tratamos de usar siempre please al inicio o al final del comment para sonar más cortés, no, pues no le estamos dando órdenes a un esclavo, ¿verdad? Entonces, tratar de agregar el please al principio o al final cuando se trate de órdenes. También decíamos que se utilizan los comments, no solo son para dar órdenes, sino que para dar direcciones, decíamos, decirle a alguien, take the bus and walk 2 blocks, etc. Or don't take the bus, take the taxi, and then, etc., etc. Para dar consejos, indicaciones médicas, procedimientos también, etc. Entonces ahorita ya lo vimos en una conversación, comments para dar órdenes en el trabajo. Y acá tenemos otra conversación. Esta se las incluí porque es relacionada al tema de los imperatives. Como ven arriba, inicia la conversación, el tema es un imperativo en negativo, ¿verdad? ¿Qué le dice? Don't work too hard. Don't work too hard. ¿Ok? Así que lo vamos a ver siempre el mismo tema en un contexto médico, de dar consejos, de dar indicaciones. Y tenemos el audio y tenemos el vocabulario tal vez nuevo y también útil, ¿verdad? Por si nos toca ir con un doctor gringo. Vaya. Vamos a ver, creo que hasta ahí llega de grandecillo para que vea la pantalla completa y vamos a hacer la misma dinámica. Le voy a poner el audio y voy a hacer pausa para que ustedes repitan. O escuchémoslo todo de corrido, solo para escuchar. Luego si hay alguna palabra nueva, me lo hacen saber y luego lo practicamos. Page 81, Exercise 6, Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take 1 pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Ok, ahora que ya leímos y escuchamos la conversación, ¿hay algo nuevo, alguna palabra o pronunciación? Sí, Mr. West dice yo estoy exhausta. Ajá. Es exhausted, es en inglés. Es como con exhausted. 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 Ajá, excelente. Y, why are you so tired? ¿Por qué estás tan cansada? Tired es cansada. Perdón. Si se fijan, son sinónimos. Entonces, ella le dice, I'm exhausted. Y la doctora no le dice, why are you so exhausted? Porque sería como que está repitiendo lo mismo y hasta como si la estuviera imitando, ¿vea? Entonces usa una palabra con el mismo significado. No suena repetitivo ni tampoco como que se está burlando de la persona, ¿verdad? Que a veces se puede tomar así si uno repite lo que, exactamente lo que el otro dijo, ¿verdad? Entonces son sinónimos, son similares en el significado. Diferentes palabras, siempre refiriéndose a cansancio. Una es exhausta y el otro es cansado. Al final lo mismo, ¿verdad? Pero pues por eso es bueno tener más, tanto vocabulario como se pueda. Así que qué buena pregunta, excelente. Gracias. ¿Alguien más? I have a question. ¿Es Yesenia? En Dr. Young que dice I'm going to give your son pill. Pill, ¿qué significa pill? Son píldoras o pastillas en general. Píldoras o pastillas. Muy bien, yeah. Vocabulario nuevo. Excelente, Yesenia, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces les voy a poner el programa, el audio, y voy a ir pausando, dándoles chance de que repitan en casa. Siempre lo vamos a hacer en silencio, pero pues pueden repetir en casa. Solamente recuerden, es por no escuchar el que unos van a ir más rápido que otros. Entonces mejor lo hacen tranquilitos ahí en casa sin micrófono. Ya luego van a tener chance de practicar en los breakout rooms. Así que ahí vamos. Page 81, Exercise 6, Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Is that okay, or you want to practice one more time? Teacher, una pregunta. Doctor y doctora se dice igual, doctor. Yes. Ok, gracias. Lo mismo nurse. Nurse es igual para enfermero o enfermera. Gracias. Ok. Any other question? ¿Quisieran practicar una vez más con el audio antes de ir a los breakout rooms? Sí, por favor. Ok. Ahí vamos entonces. Page 81, Exercise 6, Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Muy bien. So, recuerden que esta conversación la tienen en su PowerPoint. Voy a crear los breakout rooms para que la puedan practicar. Así que vamos a unirnos en un momento. Yesenia, habla. Hola. Hola. Con Yesenia. Dígame. Sí, sí. Vale. Candy, entonces si quiere comencemos. Usted me dice cuál quiere para. Vaya. Si quiere sea usted Dr. Young y yo voy a ser Ms. West. Ok. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. Let's go. Exactly. I'm exhausted. Were you too tired? I don't know. I just can't sleep at night. Oh, let's take a look at you. I'm going to be Ahí sigue la cueva. I go to some pills. They won't hear every evening after that, no? Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, good. Bye. Hoy la otra pareja para que no haga la otra pareja. Serían. Vaya, démosle. Ahí está. Wilfredo y. Okay. Ahí está. No sé quién. Glenda. Si te gusta, comienza yo. Solo que voy a quitar la cámara porque el internet me está fallando. Cada ratito me saca. Va, está bueno, está bueno. Dice. Hello, Ms. West. ¿No se han podido unir a los breakout rooms, Sandra Elizabeth? Teacher, fíjese que no me han dejado a mí sola con la otra compañera, pero estaba Anita Mali en el grupo y no sé por qué pasó. Vale, ahorita les debe de salir un mensajito para que se unan. Okay, you're back again. Let's see. Wow. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Pero, bueno, vamos a chequear asistencia antes de pasar al siguiente ejercicio. Les he incluido un ejercicio de listening, porque también es importante que vayan desarrollando su listening. Y pues, ahorita no, para ampliar un poquito también el contenido, ¿verdad? Pero antes vamos a chequear asistencia. Recuerden, por favor, tener su camarita encendida y decir presente cuando escuchen su nombre. Importante, bueno, ya hicimos ya el primer chequeo en la plataforma y veo que la mayoría, más de la mitad, ya tienen completada la sección 1. Así que felicidades, buen trabajo y sigan así. Son nada más un par de personitas, creo que son como dos los que no han hecho el avance en la sección 1. Por favor, tengan eso al día. Bueno, es que ya estamos sobre la semana 2. Ok, vamos a ver. Ana Elizabeth. Present, teacher. Ok, Ana. Anita Mali. Present, miss. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Brian Ernesto. No sé si Brian ahora. Ok. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Diana. Eric Josué. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Dice que tiene problemas con su internet. Oh, Glenda. Present, teacher. Okay, thank you, Glenda. Thank Present. You. Gracias. Ok, continuamos thank con you. Henry Emerson. Henry Emerson. Azmín. Azmín de Los Ángeles. Jorge Alberto. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Let's continue with Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angelica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betzaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary Jennifer. Rosemary Jennifer. Sandra Yamile. Present. Thank you so much. Okay, so now we can continue and let's see what do we have next. It's the listening, I guess. Let me double check. Okay, this is what you have in your presentation. I don't know if you have it printed. No sé si la tendrán impresa. Eso está en la presentación del PowerPoint. Vamos a poner el audio para que completemos esos ejercicios de listening. Déjenme compartir. Es esto. Okay. Aquí está. Si no lo han impreso, no importa, no se preocupe. Les voy a dar chance para que en su cuadernito escriban a manera de como un mini cartelito a imitar esto que está acá, ¿verdad? Solo poner 1, 2, 3, 4, 4 rengloncitos. En uno ponen Chuck, Pam, Joey, Sandra, y en otro vamos a poner los remedios que son que están acá: cough drops, aspirin, cold pills, eye drops, nasal spray, and muscle cream. Les voy a dar chancecito que escriban. Luego practicamos un poquito de pronunciación y finalmente vamos a escuchar el audio. Ok, ¿listos? Vamos a practicar un poco de pronunciación. The cough drops, aspirin, cold pills, eye drops, nasal spray, muscle cream. Okay, do we have questions? ¿Tenemos preguntas acerca de este vocabulario? Son gotas. Ah, ok. Ajá, tenemos la primera, creo que es la que preguntaban, cough drops. Sí. Es para la tos. Tos, cough drops. Son como gotas para la tos. Cough drops. Y muscle cream. Es no, crema, ajá, muscle cream, es crema, es un ungüento para músculo o crema para músculo. Aquí como es el cofal. Cofal, creo que no me acuerdo de otro. No, está el cofal, metilo, el marihuanol. Penicilina, marihuanol, solo cream. Muy bien, entonces pues ahí está. Sería eso. Pero, ¿cómo se pronuncia, teacher? Muscle cream. Okay. Muscle cream. Y cough drops. Cough, como con ese. Cough drops. cough drops. Cough drops. Cough drops. Hay drops. La otra es cold pills, que son como píldoras o pastillas para el resfriado. Cold pills. Cold pills. Cold pills. Hay drops. Hay drops. Hay drops. Ok, entonces vamos a escuchar la conversación de la doctora hablando con otros pacientes y ustedes van a poner atención a lo que están hablando y chequear qué medicaciones les ha dado a cada paciente. Va a ser como una conversación como la anterior, en la que le dice, me siento así, así, y le dice, ok, te voy a dar, tómate tal cosa cada tanto tiempo. Ok, ustedes van a chequear qué receta a cada paciente. Voy a poner el audio 2 veces. Ok, así que no se preocupen si a la primera no lo completaron, lo voy a poner 2 veces y si es necesario una 3.ª vez. ¿Están listos? Yes. Yes. Ok, voy a poner el audio. Page 81, exercise 7, listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to 4 other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. Did you complete all the items, or you want to listen again? Yes. Yes, please. ¿Lo ponemos otra vez el audio? Yes, please. Okay, here we go. Page 81, exercise 7, listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to 4 other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. All right. Did you get all the answers? Yes. Very good. So we're going to check now. What about Chuck? What did the doctor medicate him? Aspirin. 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 Okay, that is correct. Chuck, aspirin. And what about Pam? Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Excellent. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. And number 3, Joy. What did you give him? Cough drops. Excellent. Cold pills and cough drops. Very good. And finally, Sandra? Nasal spray. Eight drops and nasal spray. Vamos a ver. Eye drops. Exacto. Eran eye drops and nasal spray. Very good. Eye drops and nasal spray. Excelente trabajo con el listening, muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es pronunciación y la sentence intonation. Si se fijan, la entonación en cuanto a se están usando imperatives tiende a ser decrece la entonación, es como que va bajando el tono de voz al final. Vamos a escuchar el audio. Primero vamos a escuchar y luego voy a dar chancecito de que repitan en casa. Page 81, Exercise 8, Pronunciation. Sentence Intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. One more time. Page 81, Exercise 8, Pronunciation. Sentence Intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Exercise this week. Don't exercise this week. Bien, les voy a dar y voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Recuerden, vamos a hacerlo siempre con el teléfono silencio. Page 81, Exercise 8, Pronunciation. Sentence Intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Bien, vamos a continuar entonces acá con el material. Let me share again. Okay, this is what we just did. Now, in group work, we are going to imagine these situations are true for you. Get 3 suggestions for each one. Okay. Tenemos estas situaciones y vamos a imaginar que son reales para nosotros. Vamos a practicar pronunciación y luego vemos si hay vocabulario por ahí que nos complique. I get really hungry before I go to bed. I sometimes feel really stressed. I need to study, but I can't concentrate. I feel sick before every exam. I forget about half the new words I learn. I get nervous when I speak English to foreigners. Questions, vocabulary? Yes, teacher. Foreigners. Extranjeros. Foreigners. Nervous o nervous. Nervous. Con solo la O no se pronuncia. Nervous. 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 La O no se pronuncia. Nervous. Ajá, nervous. Y concentrate. Concentrate. Ajá, concentrate. Stress o stress. Suena como si llevara una T al final. Stressed. Stress. Así como estrés. Stress. Yes, correct. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? No questions? No. No question. Okay. So, remember that you have to get 3 suggestions for each one. Tienen que, lo pueden hacer en un notepad, en un documentito de Word o como quieran, porque van a hacer como una presentación en el grupo. Entonces, sí es importante que lo anoten o lo hagan en un papelito de Word o como ustedes gusten. Tienen que hacer 3 recomendaciones. Acuérdense que estamos utilizando imperativos y los podemos utilizar en forma afirmativa o negativa, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, I get really hungry before I go to bed. ¿Qué puede hacer, verdad? Si me da mucha hambre antes de ir a dormir, eso no es bueno y no es recomendable comer, ¿verdad? Entonces, I get really hungry before I go to bed. ¿Qué puedo hacer? Drink a lot of water. Podría ser perdón, escribí mal drink. Drink a lot of water. Podría ser, ¿verdad? Walk a lot. Walk a lot. Ok, camina bastante antes de ir a dormir. Podría ser walk a lot before you go to bed. Igual pueden ser negativas, ¿verdad? Don't. Podría ser don't watch TV before you go to bed. A veces eso da hambre, ¿verdad? Estar viendo televisión. Don't watch TV before you go to bed. O sea, pueden hacer de ambas, no solo afirmativa, ¿verdad? Para que practiquen completo. Let's see. Preguntas antes de ir a los grupos. Recuérdense que lo van a presentar, así es que les voy a dar suficiente tiempo para que creen algún su documentito de Word para que lo proyecten luego en la sesión principal. Son 3 sugerencias usando imperativos para cada una de esas situaciones. ¿Preguntas? No questions? No, teacher. Okay, let me make the rooms. Voy a hacer los breakout rooms. Ahorita. Ay, Dios. Otra vez le agarro. Un segundo. Ok, ya pude. Hola, Juan Pablo, ¿en qué room estaba? Hi, teacher. ¿Con quiénes estaba trabajando? Group number 3. Ok, ahorita la uno. Ahí está. Sorry. Me faltan algunas personas. ¿Lograron terminar su presentación? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Excellent. Good. So just let's wait for the rest. Vamos a esperar que se unan los demás a chequear asistencia y pasamos a presentar. Ahí están. Ok, bien, ahí están todos ya. Vamos a chequear asistencia y luego van a proceder a presentar su trabajo. Vamos a ver. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anita Mali. Present. Thank you. Brian Ernesto. Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Diana Veronica. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you. Henry. Azmín. Alberto. José Alfredo. Present, teacher. José Osvaldo. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Lo escuchamos. Present, teacher. José Osvaldo. Present. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, Maria. Marjorie Angelica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betzaida. Present, teacher. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. José. Yesenia Natalie. Present, teacher. Rosemary Jennifer. Y Sandra Yamile. Present. Okay. Hoy sería para one-on-one José Alfredo. Y vamos a ver. Ok, vamos a ver cuál fue el primer grupo para que presenten. En el primer grupo teníamos a Eric Josué, Glenda, José Osvaldo, Marjorie, Sandra y Wilfredo. Pueden compartir pantalla y pues hacer su presentación. Teacher, el que traía la cartulina no vino. En serio. Se la comió el perrito. Se perdió en el camino. En serio, sí. Ahí sí quedamos mal. Solo rellenamos algunas y no lo logramos poner en presentación, la verdad. Ok. Pueden leer entonces. Alguien que diga la situación y alguien que lea lo que escribieron los... ¿Cómo se llaman? Los imperatives o los consejos. Okay. No lo completamos del todo, pero vamos del par que tenemos. Sí. De los que tengan, está bien. Vaya. Entonces sería de la número 1, ¿cómo es? Eric. Les puedo compartir aquí para que vayan viendo por lo menos las, ¿cómo se llaman? Las situaciones. Okay. En la número 1 donde dice I get really hungry before I go to bed, tenemos two, drink water y eat enough Okay. Luego teníamos I sometimes feel really stressed. Listen to music. Do exercise. Go out with friends. Number two, I need to study, but I can't concentrate. Study in your bedroom. Turn off the music. Take vitamins for the brain. And number four, I feel sick before every exam. Take a pill. Hasta ahí llegamos nada más. Okay, very good. Excellent suggestions. And you did a good job with the ones that you... Gracias, Marjorie. Gracias, Marjorie. Buena exposición. Okay. En el segundo grupo teníamos Anita Mali, Elizabeth Sánchez, José Alfredo, Marnie y Ramiro. Buenas noches, compañeros. Vamos, Ramiro. Tenemos el gusto de presentar nuestras proposiciones. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más grande. Ok. I get really hungry before I go to bed. Don't eat so early. Drink 3 glasses of water. Aquí 3. Fue el Spanglish. Excuse me. Walk 10 minutes before go to bed. Esa es para la primera. Ok. I sometimes feel really stressed. Put bosco cream in the neck. Make massage in the shoulder. Go to a spa. Okay? Oh. I need to study, but I can't concentrate. Los que se propone es don't study in public places. Read the class twice and listen to relaxed music. I feel sick before every exam. The proposed are relax and sleep 8 hours minimum. Take pills for nervous. Drinks much coffee. I forget about half the new words I learned. Read more books in English. Write all the words. Take vitamins for the memories. I get nervous when I speak English to foreigners. The recommendation is practice for mirror. Watch movies in English and practice with friends. Excellent job. Very well done. Great suggestions. So thank you so much for that. Thank you. Es producto de un trabajo en grupo. Excellent. You did it nice. Muy buenas sugerencias. Así que, bueno, gracias por compartir y vamos a escuchar al último. Solo que nos faltó una ahí, pero no le vamos a poner, teacher, la más importante. Ah. Sí, pero ahí mejor no. Ajá, no voy a hacer que nos vayamos muy lejos. Yo creo que todos los grupos hubieron esas sugerencias, pero lo vamos a dejar así. Eso es bello. Bueno, no lo sé si las queremos saber. No sé, me suena maldad, no sé. Algo así. Okay. Dale, Alfredo, dale, Alfredo, decilo, Alfredo. Es que todos queríamos poner que nos relajáramos con un churrito de marihuana. Dios mío. Bueno. Estábamos cerca. Drink beers. Yeah. No, era, bueno, como aquí no quería el pea. No. Era put the muscle cream with marihuana. Ah, bueno. De las que venden en el bus. La que no, pero Ramiro, la que es para pero Ramiro dijo también. Que se lo iba a fumar. ¿La crema? Bueno. Método, ¿verdad? Cada quien. Bueno, Vamos entonces con el room 3. Candy, Pablo, María, Silvia y Yesenia. Hola, grupo. Ahí está. Alguien se está durmiendo. El que soy, niña Mari, yo soy, discúlpeme. Ya muy cansada. No problem. Nosotros hicimos una positiva, chiquititas me dijeron para no complicarnos. Ese fue el consejo del grupo. Para la 1, drink water. El negativo sería do not eat. O sea, no comas. En ese, don't eat. Le quitamos la S. La S. Acuérdense que en esto no modificamos los verbos. Se quedan infinitivos. Para el 2, para el estrés, listen to music. Don't work so hard. No trabajes mucho. Para la 3, the 3, relax your mind. Your mind. Do not listen to music. 4, visit the doctor. The negative sería don't make the exam. 5, practice every day. Don't practice, won't learn. Okay. Esas serían las que nosotros hicimos. Bien, estamos con la de don't make the exam. No lo sé. Estoy nerviosa, ¿será? No lo hagas. Va a dejar ese fue materia. El consejo que me dio el compañero, ¿verdad? Lo rebelde, bueno. Okay. Lo rebelde. Okay, thank you so much for sharing. So, bueno, hicieron un buen trabajo. No sé cómo sienten el tema, si sienten que está ya claro, se comprendió bien. Fabuloso. Yes, okay. Teacher. Muy bien, de los más facilitos. Y luego, pues, en la página 23 de su material tienen este pequeño ejercicio que es relacionado a commands, órdenes o cosas que se nos piden hacer en el trabajo, en los cuales, pues, usualmente son... please write a check, please send a memo, please check the report, please supervise employees, please go to a meeting, etc. En la parte 5 dice brainstorm, es hacer una lluvia de ideas de 6 cosas que nos piden regularmente que el jefe, ¿verdad? Cuando necesita que hagamos algo. ¿Qué les podría pedir su jefe? ¿Qué órdenes les puede dar su jefe? Ahí es de escribir algún par de las más comunes, ¿verdad? For example, a mí me podrían decir, please check the block orders. Sí, ahora creo que me dio un par de indicaciones así, como chequear órdenes bloqueadas, etcétera. Y cosas que le piden que hagan el trabajo. ¿Qué ejemplos podrían dar ustedes? Pueden levantar la mano. Please make me coffee. Please make me a coffee. Okay. Sí, suele pasar, pero en la oficina ven que uno va con su tacita tranquilo y me haces uno a mí. Okay. Ajá, yes, sí, please make me a coffee. That can be one. Any other example? Please supervise all the people for made good job. Okay. Please supervise the people that they are doing a good job. Okay. Are doing a good job. Okay. Gracias. Any other? Check pending emails. Check your emails. Okay. Good. Don't pass calls, please. Oh, please don't call. Don't pass calls. Don't transfer calls. Transfer. Sorry. Okay. Okay. Please don't transfer calls. All right. Mm-hmm. Finish the homework. Please finish the homework. Yes. Please preparing the meeting. Please prepare the meeting. Okay. File accident report. Okay, muy bien. Any other idea? Muy bien, entonces hasta aquí llegó nuestro brainstorm. Muy buen trabajo con esto. O si ustedes tienen de repente chancecito, han impreso el material, pueden escribir ahí ideas similares en el ejercicio 5. Y pues eso sería todo para el día de hoy con respecto a la clase. Mañana es viernes, ya acercándose el fin de semana. Recuerden conectarse, pues siempre puntuales, y nos vemos para una nueva clase. Y tampoco olviden trabajar, por favor, sus ejercicios en la plataforma. ¿Ok? Okay. Thank you, teacher. Okay. Good night. Thank you. Good night. Good night. Sleep well. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Sleep well. Yo me quedaba, teacher, me dijo. Sí, sí, usted se queda hoy. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, no es pregunta en sí, sino que comentarle, comentarle algo. Bueno, como creo que ya todos los compañeros, incluyéndome, creo que usamos el módulo 1, ¿verdad? Yo pienso que nos podría ayudar a todos, teacher, si nos habla un poquito más en inglés y hablar un poquito menos español. Lo vamos a poner como en una encuesta el día de mañana, a ver cómo se sienten los demás respecto a eso. Yo, bueno, en mi caso yo creo que la mayoría sí entiende. Yo he notado, ¿verdad? Que, bueno, al menos con los que he trabajado en los grupos que usted hace, he notado que la mayoría entiende. Entonces pienso yo que nos ayudaría bastante a todos, no solo a mí, ¿verdad? Ok, vamos a hacer la pregunta mañana, a ver si todo el grupo opina igual. Pienso yo, porque... Es correcto, porque no toda la mayoría puede que se piense igual, porque recordad de que a veces cosas que no se entienden no las terminas de entender ni en español, mucho menos las vas a entender en inglés. Pero como dice la teacher, mañana que se vote. Porque a mi punto de vista está bien como ella lo hace, porque te lo aclara en español y te lo aclara en inglés. Entonces... independientemente de la ayuda, siempre ayuda, pero mañana que decida el grupo. Es que yo digo, porque de esa forma como que igual presionamos un poquito nuestra mente y nuestro oído a... Sí, lo que pasa es que también hay gente que no, porque ya estuve con alguien que me dijo que se siente un poco perdida. Entonces, si yo me pongo a hablar más inglés, la voy a frustrar y se va a caer del grupo. Y luego les va a costar más reiniciar y llenar ese, tampoco quisiera frustrarlo, ¿verdad? Entonces, por eso mejor voy a preguntar, porque sí, en estas secciones algunos me han dicho que se sienten un poco, especialmente porque para el inicio del segundo módulo les pasaron creo que 3 semanas sin clases. No, yo no digo así de un solo, pero al menos ir metiendo ya un poquito más que usted no. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Poquito a poquito, ¿verdad? Bueno, así pienso yo, pero como usted dice, ¿verdad? Hay que pedir la opinión de todos y bueno, ahí vemos, ¿verdad? Ok, solo eso. Okay, bye-bye. Bye. Take care. Bye. 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 Sleep well. Salud, mi amigo bilingüe. Ay. Ok, teacher, ya estoy por acá. Dígame. Dígame, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo va en las clases? ¿Siente que está difícil? ¿Cómo se siente? No, teacher. A comparación del punto de vista del compañero, yo estoy totalmente satisfecho, contento, porque es bien, usted es bien clara a la hora de explicar. Entonces, por el cierto, yo venía con pocas dudas del módulo 1 y usted vino y ¡pum! O sea, ya me las aclaró. Total, venía dudas con unas duditas. Entonces usted las explicó comenzando el módulo y ya se fueron las dudas. La verdad, me siento que estoy día tras día aprendo en la clase. No es que me quede con algo, sino que siento que día a día con usted aprendo por X o Y motivo, circunstancia. Yo, en mi punto de vista. Sí, le agradezco pues sus palabras y igual el día de ayer creo que le tocó a hay un chico Eric, el bastante, entonces le digo usted pueda que se aburra porque él puede bastantito, entonces incluso ya es como que tiene idea de temas más de intermedio, pero me dijo que no, que él se siente bien y bueno pues se trata de que la mayoría del grupo se sienta bien. Siempre va a haber alguien que no va a estar muy conforme. Entonces nosotros ya estamos como acostumbrados, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante la opinión, ¿verdad? Entonces, tal vez yo estoy hablando más español del que debería. Entonces lo voy a tomar en cuenta y voy a preguntarle al grupo mañana cómo se sienten, ¿verdad? Porque es importante tratar de hacer un balance, ¿verdad? Más que todo porque si se fija metemos al menos un tema gramatical, entonces eso pues no me gusta explicarlos en español, especialmente en los niveles básicos. Pero pues... sí, como usted dice que preguntar, porque sí, la verdad, bueno, yo no siento que hable tanto. Yo siento que no habla más español que inglés, porque normalmente pues hablando inglés, solo son raras las cosas que habla en español, y como yo... Sí, a veces por eso trato de decírselos lo mismo que ya les dije en español, se los repito en inglés. Y a veces no lo entiendo en español. Sí, eso entonces, para mí está bien. Mejor se arruina, pero igual, como usted dice, va a preguntar, sí, por mí no hay problema. Yo me siento bien. Bueno, y la verdad es que para mí está bien. No hay nada que cambiar. Sí, gracias. Me decía que, bueno, ahorita siente que ha reforzado lo del el básico. De hecho, hay quienes que dicen que sienten que son los mismos temas. De hecho, es casi que lo mismo, pero es refuerzo. Y pues igual también lo van a ver en el módulo 3. Así es que espero que si todavía tienen alguna duda, la vayan resolviendo, ¿verdad? No es que sea como que estamos repitiendo lo mismito del módulo anterior, ¿verdad? No, la verdad no. O sea, las dudas que tenía eran bien pocas, pues, por ejemplo, del presente simple, ya que es un tema bien extenso. Sí. No es algo que se va a quedar en un mes, mucho menos. O sea, son cositas complejo que no entendía. Bueno. Pero por ahorita no tengo ninguna duda. Voy, por decirlo así, al raya cabal. Ah, bueno, excelente. Sí, yo me fijo que sí ha comprendido los temas que hemos visto, pero pues igual pues le pregunto si tiene algún tema que quisiera que hagamos como un refuerzo extra, un repaso. La verdad, teacher, ¿para qué lo voy a mentir? No. Por ahorita tengo todo claro. Solo que me ha surgido una duda. Fíjese que pero esta duda no es de la, digamos, un poquito fuera de la clase. A la hora de decir gracias, si yo le digo a usted thank o thanks, ¿es correcto? ¿O cómo es lo correcto? So you can say thank you. It's okay. Pero thanks es como un poco informal. Solo puedo decir a un compañero, le puedo decir thanks. A mis amigos, I can say thanks. Pero como a un jefe o alguien, en verdad, de que haya alguna barrera por ahí que no podemos pasar porque hay que ser cortés o porque por respeto, no se les dice thanks. Es más como informal. No es malo, pero no lo puedo aplicar. Thanks informal. Ajá, por decirlo así, por ejemplo, a su jefe o alguien de... no es común, no es correcto decirle thanks. Sí se puede informal entre amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Sí lo puede hacer, thanks. Pero ya por jerarquía no podría. No, así con un jefe o alguien, a veces uno tiene confianza con los jefes, ¿verdad? Se tratan como amigos. Se podría, si fuera el caso. Bueno, si es el caso, entonces sí puede. Pero si no hay la confianza, mejor no. Ok. Tenía esa duda. Sí, pues cualquier... Pero ya me la claro. ¿Verdad? Sí. Y ahora con las actividades que hacemos en la clase, ¿hay algo que a usted le haya gustado más que quisiera que se siga implementando? Pues porque si algo hacemos bien, no lo queremos seguir haciendo. La mayoría me dice que les gusta que los ponga en grupo, que hagan grandes. No sé qué más con los enlaces que les pongo. Las actividades he tratado de usar variado para no estar haciendo solo lo mismo pegados en el material de lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que usted siente que le ha llamado más la atención? ¿Le ha funcionado? Los grupos. Los grupos, la formación de los grupos, siento que funciona más interactuar con los compañeros y después viene usted y si es necesario nos corrige, si no nos dice que estamos bien. También la parte que usted hace, ¿cómo le podemos llamar? La dinámica a la hora de hacer la clase, pues no la hace aburrida, sino que siempre hay algo que para mí eso... funciona porque es una clase solo de leer. Creo que no. Entonces, lo importante es que ustedes lo practiquen, que ustedes hagan sus trabajitos. Entonces, por esa parte, para mí, lo que más me gusta son los grupos, teacher. Bueno, y te digo que es el coloreto. No, pero fíjate, no, porque especialmente en este horario, se necesita, porque si todos nos estuviéramos durmiendo, si todos estuviéramos con ese, ¿cómo es? Humor, así como con sueño, como con pereza. Sí, no terminamos la sesión dormido, ¿verdad? Sí. Solo escuchar un montón de ronquidos. Sí, no, y de repente sí bostezamos, pero estamos al final del día y cansancio, pero pues no, o sea, me gusta que haya gente dinámica también, los estudiantes, los participantes, porque hacen que la clase sea amena también, así es que pues igual que sea participativo, es muy bueno y lo felicito porque usted siempre está participando, toma en cuenta las correcciones y de eso se trata, de participar para ver en qué se puede mejorar también y para... ir mejorando en todo sentido, pues porque ustedes no siento yo que tengan mucho problema con la pronunciación. A veces alguna palabrita es la que se corrige, pero entre más lo practican, es como van a ir ganando fluidez, van a ir hablando más fluido. Así es que la participación es importante por muchos motivos y usted es bien participativo. Así que pues de mi parte felicitarlo. Invitarlo a que siga así. Y también okay. Participación en las clases, que es constante, no tiene, siempre está pues en las sesiones. Creo que no ha faltado ningún. No, hasta ahorita no, teacher. La verdad que no, ni quiero. Qué bueno. No, pues, ojalá que no. Entonces, pues, felicitarlo por esa parte también, ¿verdad? Por su asistencia que hasta el momento se maneja perfecta, ¿verdad? Esperemos que siga así y que, pues, ¿verdad? Siempre se guarde ese comodín por algún problema técnico o algo que ojalá no suceda, ¿verdad? Porque 2 horas de clase ya se siente, es bastante contenido el que se pierde. Así, que, así pues, es, total. Vamos a invitarlo a que siga con esa actitud. Y no sé si quisiera agregar algo más antes de que finalicemos la meeting. No, teacher, nada más agradecerle por la paciencia que nos tiene. No, para nada, es un gusto, créame. Así que pues, gracias a usted también y gracias por su tiempo, por quedarse y nos vemos mañana si Dios quiere. Nos vemos mañana, teacher. Feliz noche. Descanse. You too. Bye. Bye.